arreglando Ricardo Linares porque soy dueño de Mañanitas. Eso es una pinche mentira. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos aquí en Acontecer Político Matutino. Gracias por estar con nosotros. Es un placer, como siempre, saludarle. Y bueno, mi nombre es Griselda Campos. Vamos a tener hoy el gusto de saludar a mi amigo regidor Romualdo Salgado Valle, pues de aquí de Cuernavaca, Morelos, que anda muy activo últimamente. Bueno, no últimamente, siempre ha andado muy activo. Siempre se ha ensuciado los zapatos en las diferentes colonias, como pues no lo hacen muchos, ¿no? Sin embargo, bueno, quiero presentarlo formalmente. Él es Romualdo Salgado Valle, él es regidor y es presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Planeación y Obras Públicas, así como Seguridad Pública y Tránsito Municipal. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por esta invitación y desde luego a tu auditorio. Gracias, Romualdo, por estar aquí con nosotros, como siempre. Pues es un placer que estés con nosotros también, que nos comentes qué es lo que estás haciendo, porque te veo muy activo en las diferentes colonias. Se habla muy bien de ti respecto, pues, porque como muchos otros, como yo, como lo comento, digo, es personal esto, no quiero que lo malentienda la gente, ¿no? Yo no los veo en esas colonias donde fueron a pedir el voto y que después ya no han regresado, ¿no? No se quieren ensuciar los zapatos los señores, pero bueno. Platícame un poquito sobre tus actividades, Romualdo, esas actividades que estás llevando a cabo, esas actividades que estás apoyando a los jóvenes y a los niños en cuanto también al deporte, que es algo muy importante. Y bueno, así los dejan, ¿sí? De estar pensando cosas que no deben de pensar y los tienes ocupados, ¿no? Platícame, sí, por favor. Bueno, Gris, comentarles a todos ustedes que estamos con dos programas importantes. Escuela Segura, que seguimos trabajando en las escuelas, dotando a las instituciones con material de seguridad para los niños, para la misma institución. Y el otro programa, que es un programa que acabamos de implementar, que se llama Educación Vial. Estamos dotando de algunos volantes a los conductores de vehículos, principalmente en la ciudad, en los cruceros, donde mayor problema tenemos de tráfico, de tránsito, para hacer crear conciencia, ¿no?, de que hoy los vecinos, los ciudadanos, debemos de tener una conciencia de educación para resolver un problema tan grave que tenemos todos los días, ¿no?, que es la circulación en la ciudad. Entonces, estamos con dos programas, lo estamos trabajando, acompañados con jóvenes universitarios de varias universidades del estado. Bueno, esos dos son los dos programas que tenemos vigente, pero desde hace una semana para acá hemos estado ya dotando a todas las escuelas públicas, principalmente primarias, de material que les sirve para tener entretenidos a los niños, principalmente en cuestiones deportivas. Estamos donando porterías a las instituciones, estamos donando material deportivo, balones, todo lo que tiene que ver con la actividad deportiva, y lo estamos haciendo diario. Estamos yendo a una escuela entregando ese material. De hecho, hoy tenemos dos entregas en un rato más. Seguimos trabajando con los niños, que es lo más valioso e importante que tenemos hoy en casa. Son los niños con los que hemos de trabajar. Así es. Tú tienes razón, si el niño desde temprana edad lo conducimos por acciones buenas, saludables, que además físicamente les va a ir bien, seguramente tendremos jóvenes con mayor capacidad de estudio, con mayor vocación, con mayor interés de hacer las cosas, y desde luego niños sanos. Así que es lo que nosotros queremos, ¿no? Seguramente estos niños en un futuro serán ciudadanos. Entonces yo creo que hoy, como autoridad y hoy como regidor, que tengo un compromiso de servir, lo estamos haciendo de manera responsable, ¿no? Tal vez no nos alcanzan los recursos para poder realizar otras actividades, pero bueno, estamos aportando nuestro granito de arena como parte de una responsabilidad que tenemos, ¿no? Y tiene razón, pues la verdad es que si todos hiciéramos un trabajo de campo, de andar pendiente de las acciones, de las gestiones de los vecinos, inclusive pues estar al pendiente de ellos, estar junto de ellos, las cosas serían distintas, ¿no? Lamentablemente nos pasa, y esta es una cuestión de todos, pues muchas veces quienes llegamos a estos cargos no tenemos esa responsabilidad y ese compromiso, ¿no? Y aún así, Gris, pues te comento, ¿no?, seguimos trabajando día con día. Aún así todavía tenemos algunos comentarios que no son muy buenos, porque la gente pues de alguna manera muchas veces
te critica cuando no haces y luego te critica cuando haces. Entonces ya no entendemos, pero hoy... Pero tenemos... yo creo que aquí hay algo bien importante, perdón que te interrumpa. Es la satisfacción que queda en uno mismo, ¿no? Cuando tú ayudas a la gente, pues en ocasiones, como dices tú, si cada quien aportara lo que le corresponde, ¿no? Claro. Sí, porque yo veo que a veces vas al Ayuntamiento de Cuernavaca y hay oficinas que están completamente cerradas, ni siquiera van los regidores, ¿no? O sea, de verdad es lamentable, pero bueno, las facturas, señores, se cobran en cada elección, ¿sí? Totalmente. Aunque a veces, pues yo creo que se le olvida a los mexicanos, ¿no? ¿Por quién se debe de votar? Porque ya debemos de ser más analíticos, más psicólogos para pues poder depositar nuestro voto en la urna, ¿no? Mira, Cris, esa es una parte importante que hoy yo le he recomendado a los ciudadanos. Yo pertenezco a un partido, lo reconozco, pero también yo creo que hoy esta elección que se avecina tendrá que ser una elección no de partidos, sino de ciudadanos, de personas. Y yo les he dicho muchas veces a las personas que llegamos, luego se quejan con nosotros de que no son bien atendidos, de que los abandonamos, y digo, pues el año que viene va a ser clave para que ustedes escojan a la persona que más confianza le tengan. Revisen su currículum, revisen lo que ha hecho, revisen si se ha comprometido con Cuernavaca. La integración familiar es bien importante. O solamente son gentes que de la noche a la mañana quieren ser candidatos, te sacan 20 lonas, sí. Ya con eso se sienten que pueden ganar una elección. Pero yo le digo a la gente, no importa el partido, lo importante es la persona. La persona que esté con ustedes, la persona que esté comprometida, la persona que de alguna manera ha estado en contacto, la persona que ustedes consideren que haya trabajado más en su comunidad, y si llega y les pide el voto, pues váyanse con ellos. Olvídense de los logotipos de los partidos políticos, porque en todos los partidos políticos hay gente buena, hay gente mala, hay gente peor. Así es. Entonces lo hemos vivido, Gris, y es una recomendación que yo lo hago porque nos ha tocado, ¿no? Muchas veces llegas a una colonia, la gente tiene mucha desconfianza, ya no confía en los políticos, estamos muy desacreditados todos, y es lamentable que la ciudadanía esté muy descontenta de quién le dio la confianza en cierto tiempo, en cierta elección, ¿no? Por eso hoy los que nos dedicamos a esto tenemos que demostrar con trabajo que verdaderamente eligieron a la persona indicada, ¿no? Y además, como tú dices, ¿no?, la satisfacción es personal. Cada vez que hacemos una visita en una comunidad y tenemos la oportunidad de ayudar, de apoyar alguna gestión o llevar algún beneficio, pues lo hacemos siempre pensando en el beneficio de la comunidad y no esperando recibir nada a cambio, ¿no? Así es. Que eso es lo más importante, porque bueno, esa la satisfacción te la vas a llevar personalmente. Cuando terminemos esta... Pero cuando vas a los niños, ¿no? Cuando les da gusto la sonrisa de los niños, cuando les das una playera o la portería o el balón, porque en ocasiones de verdad, no hay ni para eso. O comes o compras un balón. No, ¿sí? Y te voy a dar un dato, Gris. Las primeras veces que fuimos, es en todas las primarias, no nada más es una. Son patios que acondicionamos para que ahí hagan su canchita de fútbol y le damos lo que más o menos pensamos que les puede ser útil. Cuando llegamos con una portería que además consideramos que el valor o la utilidad que va a tener es menor mucho al costo que le invertimos para hacerla, los niños ya quedan súper contentos, ¿no? Y se abrazan ahí de la portería y ya quieren sacar el balón para jugar. Yo les he dicho a los maestros, esta es una oportunidad que tenemos todos de que nuestros niños puedan irse por el camino del bien para que puedan hacer alguna actividad deportiva que les ayude en casa, que les ayude aquí en la escuela. Es mejor tenerlos entretenidos jugando con un balón que tenerlos en una esquina de ociosos, pensando o haciendo cosas que no deben de hacer. Entonces, el valor que uno invierte económicamente en un beneficio de estos es súper mínimo en comparación con la utilidad que se tiene para esos niños. Mira, a veces uno minimiza, ¿sí? A lo mejor los demás... personas minimizan las acciones que estás haciendo, pero es cierto. De hecho, por ahí hay una canción que dice: quiero un campo verde para poder jugar, y no un campo de batalla para jugar a matar, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy importante porque hay una descomposición en la humanidad, ¿sí? En todos los aspectos, pero empieza, como te digo, desde la casa, desde la escuela. Si tú tienes entretenidos a los niños, claro, que ellos les van a... El deporte les gusta a todos los niños, a todos, no hay nadie que te diga no. Sí. Yo creo que es que este tema de los niños y de los jóvenes debe ser un tema que nos debe de preocupar a todos. Yo creo que hoy en día a los niños hay que quitarles esa relación que tienen ya con el Nintendo,
que están directamente en el internet pegados horas y horas. Tenemos que ponerle alguna actividad que los niños vuelvan a ser niños como lo éramos antes, ¿no? Así es, sí, antes que jugábamos en la calle, poníamos dos piedras y la pelotita la utilizábamos y nos la pasábamos súper bien. Hoy ya no es. Hoy los niños se dedican a otras cosas más con más perjuicio, porque bueno, el internet, las cuestiones, las películas, los videos de violencia, de alguna manera los niños se van acostumbrando, ¿no? Entonces tenemos que sacarlos de... Y uno como padre, a veces como estás trabajando, pues permites... Sí, claro. Sí, porque a veces se quedan solos, ¿no? A veces no hay quien los cuide, se quedan solos. O en ocasiones, pues también, por estar uno ocupado en otras cuestiones, lo estás dejando que está ahí con el celular o con la tablet o con lo que tú quieras, ¿no? 12 de la noche, 1 de la mañana, y los niños ahí con sus ojerotas al otro día porque les come eso. A la escuela quieren ir, se paran todos desvelados, cansados. Yo te quiero decir, Gris, que hemos trabajado muy intensamente, y la verdad, a lo mejor es mínimo, es poco en comparación porque Cuernavaca es muy grande, pero hemos dotado a más de 350 equipos de fútbol con uniformes para fútbol. Hemos donado más de 5,000 balones en todas las colonias que hemos estado. Vamos a dotar a 45 escuelas de Cuernavaca de porterías y material deportivo. Aparte de los apoyos que hemos dado para escuelas de zumba, para escuelas de karate, para todas estas actividades deportivas que muchas veces nos piden ayuda, yo en mi caso como regidor yo no dudo en apoyar estas acciones, porque de alguna manera es un beneficio que llega a los niños, que llega a fortalecer su persona, su educación, sus hábitos. Entonces yo creo que no hay mejor inversión que invertirle a los niños. Y más allá de ir buscando posteriormente asuntos de cómo vamos resolviendo los problemas tan graves que tenemos en la ciudad, la clave está ahí. Las nuevas generaciones. La clave está en la escuela, la clave está en el área deportiva, la escuela está en la convivencia entre vecinos, la clave está en ir formando niños de bien, porque seguramente serán ciudadanos de bien. Porque también hay algo bien importante, que lo que estás haciendo también, pues va de la mano en cuanto tenemos el primer lugar en el país de obesidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos un país sedentario, o sea, no todos llegamos como robots nada más, vamos, venimos y ya se nos va el tiempo, no hacemos ejercicio. Y lo otro, Gris, y eso es bien importante. Lo preocupante, que ese es un tema nacional, pero tenemos un problema delicado a nivel Cuernavaca. Somos una de las ciudades con mayor consumo de bebidas alcohólicas en niños menores de 15 años, 13 años, y cada vez los consumos van siendo mayores en menor edad. Entonces es una cuestión preocupante. Pero a ver, dime la culpa de quién es, regidor, porque, bueno, ahí todos como padres llevas al hijo al antro, ¿sí? El mismo ayuntamiento permite, exacto, ¿sí? Que haya menores de edad. No vamos lejos, aquí en el centro, en el primer cuadro de la ciudad, hay antros que permiten la entrada a menores de edad. Bueno, ¿sí? Te voy a dar un dato. Yo como presidente de la comisión de... Yo como presidente de la comisión de seguridad pública municipal, consensamos con nuestros compañeros regidores la posibilidad de poner el programa del alcoholímetro, que ya está en Cuautla, que ya está en Jutepec, ya está en Temisco. Cuando nosotros fuimos por esta propuesta, tuvimos mucho rechazo, principalmente por algunos expendedores de bebidas alcohólicas, restauranteros, bares y eso. Pero yo le decía a los compañeros, esto es una cuestión de seguridad para nuestros hijos, que los padres de familia no lo vean mal, Al contrario. Al contrario, preferimos tener un niño a lo mejor detenido 3 horas, sancionado porque a lo mejor hizo algo indebido, que tener a un niño que lo estemos lamentando en un panteón de Cuernavaca. Eso es gravísimo el asunto. Nosotros tenemos como autoridad esa obligación de encaminar políticas públicas que nos ayuden a resolver los problemas que tenemos, pero también necesitamos el apoyo y el consenso de los ciudadanos y de los actores principales que se dedican a esto. Sí, porque ellos lo que les importa pues es captar recurso económico, claro, ¿verdad? Sí, pero no puedes captar un recurso económico a costa de una vida, a costa de algo que al rato va a marcar por toda la vida a la familia, a los papás. Y luego algo bien importante también, regidor, el alcohol adulterado, ¿sí? Que también venden dentro de los mismos antros. Yo, Gris, desde el Cabildo hemos estado impulsando esta medida. Lógicamente no es una medida popular porque a mucha gente no le ha parecido bien, pero como presidente de la comisión, seguramente el año que viene va a ser una de las acciones que vamos a impulsar fuertemente en Cuernavaca, porque ya no queremos ver más familias destrozadas,
más jóvenes, pues de alguna manera lesionados, porque esos accidentes te marcan para toda la vida. Así es, sí. Jóvenes lisiados. Entonces sí tenemos que tener una responsabilidad importante, ¿no? Entonces vamos a seguir trabajando, todavía nos queda un año más en el ejercicio de nuestras funciones y seguramente en este año tendremos que tomar decisiones de fondo. Y drásticas también, ¿no? Porque creo que ya no hay nada de andar sobando, ¿no? O sea, tanto como creo que ahí aquí es algo que hay que hacer tanto los padres, ¿sí? Como la autoridad y también los mismos empresarios, o sea, porque también yo creo que ellos también tienen hijos, ¿verdad? Sí. Y como dices tú, sí es uno de los primeros lugares aquí Cuernavaca y que vemos aquí la plazuela del Zacate. Muchos. Bueno, yo digo una cosa, son las 12 del día y hay gente ya ahí, chavos, ya a esa hora tomando. ¿Sí? Tenemos un estudio gris por parte de la Universidad del Estado, que ellos cada año nos van dando los índices de crecimiento en estos consumos. Y lamentablemente hoy vemos que los consumos son con muchos niños menores de edad, mucho menor de edad, y cada vez van siendo más amplios. Y lógicamente tú dices, bueno, pero el asunto es una responsable autoridad, sí estamos de acuerdo, pero también es un asunto del padre de familia. Sí, claro. Que tiene que revisar la conducta, las amistades de los hijos, que no los debemos de dejar solos, que debemos de estarlos vigilando permanentemente. Porque muchas veces, bueno, los niños en casa son dos caras. Adentro llegan, son los hijos más educados, los hijos que de alguna manera hasta los ponemos como ejemplo. Pero salen a la calle y de alguna manera se transforma por la misma convivencia de los jóvenes, los lugares claro, que concurren. Y a veces no quieren que les digan que son Que eso es natural. Fresas, exacto. ¿No? Pero los padres, yo creo que hoy todos tenemos una obligación importante de cuidar a nuestros hijos, porque al final de cuentas, tarde que temprano ellos serán los ciudadanos en los cuales estará depositado toda la responsabilidad política, social, económica en nuestros jóvenes. Entonces, sí tenemos que ver por ellos. Y si hay necesidad de tomar medidas drásticas con relación a temas, lo tenemos que hacer porque es en beneficio de ellos, que no la gente no vea mal estas medidas que podamos hacer. No, yo creo que al contrario, ¿no? Porque son medidas justas, preventivas, que de alguna manera nos van a permitir pues ir previendo algún accidente o algo que pueda ser perjudicial para ellos y la familia, ¿no? Yo creo que al contrario, yo creo que los padres de familia van a agradecer esas acciones que se pueden, bueno, ya implementar a la voz de ya, porque es importante, ¿no? Que ya se retome esto y también que los empresarios hagan conciencia, ¿no? Porque en ocasiones, pues uno deja a los hijos, digo, a lo mejor mis hijos ya están más grandes, pero hay niños o niñas que yo he visto cómo salen ahí de, ahora sí que de avioncito, no sé cómo le llamen, pero oye, menores de edad, yo creo que 2-3 copas y ya están perdidos por lo mismo del alcohol. Sí, y además, Gris, yo creo que también debe ser una acción conjunta. En muchos capitales de la República, los estados, los mismos empresarios son coadyuvantes a estos programas, ¿no? En muchos lugares, cuando algún cliente, aunque no sea menor de edad, sale en un estado inconveniente, pues le dicen, oye, no te doy tu carro, porque al final de cuentas tiene estacionamiento, vete en taxi, mañana lo recuperas. Entonces, eso es lo valioso. Pero no hay confianza. Sí, tenemos que ir buscando esos mecanismos porque al final de cuentas son los que nos pueden ayudar a ir previendo cualquier tema, ¿no? Entonces sí tenemos que trabajar mucho con los empresarios, que los empresarios no lo vean que es una medida en contra de ellos, al contrario, es una medida para que la gente tenga confianza de salir, para que la gente tenga forma de consumir, desde luego revisando que los jóvenes pues no caigan en estos excesos que muchas veces se lamenta, nos lleva, ¿no?, a otras cuestiones, ¿no? Más difíciles, críticas. Pero bueno, vamos a hacer un corte comercial. Regresamos con más aquí con el regidor Romualdo Salgado Valle, por favor. Thank you.
asesoría legal a empresas y trabajadores, así como cuestiones relativas a problemas familiares de falta de pago o incumplimiento de contratos. Que la educación es la base del ser humano, la Casa de los Pollitos te ofrece maternal, kinder y ahora preescolar. Enseñanza 100% bilingüe, amplias instalaciones, áreas verdes y personal capacitado. La Casa de los Pollitos, el lugar donde su pollito estará feliz. Estamos de regreso, gracias, y aquí estamos disfrutando de un rico café, ya sabe, café negrito, gracias. Como siempre, es un placer a su paladar. Gracias, Oscar Cano, por este café tan delicioso. Y bueno, yo pensé que no iba a haber hoy, pero sí, siempre sí nos lo hizo Dafne, ¿no? Ahí están las imágenes, miren ahí, café negrito, enfrente del Congreso del Estado. Ahí lo puede adquirir, cafés, frappuccinos, capuchinos, sí, ensaladas, chapatas. Los precios son muy accesibles al bolsillo de cada uno, la atención personalizada por la esposa de Oscar, ¿sí? Y bueno, esto es Café Negrito, es una tradición de hace muchos años aquí en Cuernavaca, estamos viendo cómo preparan los frappuccinos y el café expreso también, que es delicioso. Pero bueno, esto es Café Negrito. Y bueno, vamos a regresar ya con la información aquí con el regidor Romualdo Salgado, porque tiene actividades también que realizar en las diferentes colonias. Pues también eres de la Comisión de Seguridad y Seguridad Pública y Tránsito Vial, ¿no? Sí. Oye, pues, ¿cómo estamos? Sobre eso de que ya entró el mando único, como que los ayuntamientos dejaron ya todo en manos del gobierno. ¿Se siguen capacitando a los elementos municipales? ¿Cómo estamos trabajando ahí? Bueno, nosotros firmamos el convenio de mando único el año pasado, a solicitud del señor gobernador. Fue el primer municipio que decidimos otorgarle esta responsabilidad al Estado. En mando único se le dio la responsabilidad al gobierno del Estado, tanto en la seguridad pública municipal, que es la preventiva, y también se le otorgó la responsabilidad de tránsito. Tránsito municipal pertenecen al mando único, quiere decir que hoy las dos corporaciones, tránsito y la preventiva, están coordinadas y desde luego es una responsabilidad del gobierno del Estado. Nosotros, como presidente de la comisión y en donde somos integrantes de dos regidores más, pues estamos al pendiente de las acciones que realiza el gobierno del Estado a través del secretario de Seguridad Ciudadana. Y bueno, creemos que aun cuando el gobierno del Estado
está tratando de hacer un esfuerzo por resolver este tema tan delicado y que lastima mucho a la sociedad. Creemos que en Cuernavaca todavía no hay una satisfacción, no nos sentimos satisfechos con los resultados que Mando Único ofreció en su momento para resolver el tema de la inseguridad, ¿no? Seguimos teniendo delitos delicados, seguimos teniendo robos en autos, casa, habitación, seguimos teniendo un problema delicado en la ciudad, ¿no? Entonces, esta estrategia que el gobernador de alguna manera solicitó para que fuera el responsable, pues en unos meses yo creo que ya será una responsabilidad constitucional por parte de los estados por la nueva reforma que el presidente Peña pues acaba de mandar al Congreso del Estado, al Congreso de la Unión, perdón. Derivado de todos estos acontecimientos, exacto, ¿no? Que están pasando, que pasaron en Iguala, sí, y que pues. Sí, porque mira, dando. Gris, cuando hay problemas delicados, difícilmente las autoridades de alguna manera somos honestos, porque quiero hablar de los tres niveles de gobierno, sí, y decimos la verdad, ¿no? Cada quien le echa la bolita a cada quien y cada quien culpa a quien debe de culpar, ¿no? Entonces, pues cuando hay un problema en el municipio delicado, pues ya no sabíamos si era la Policía Federal, la del Estado, la Procuraduría o el mismo ayuntamiento quien tenía que hacerse cargo. Había algo delicado y había acusaciones directas. Entonces yo creo que ya con esta nueva reforma constitucional que se va a aprobar seguramente será una responsabilidad total en toda la extensión de la palabra por parte del gobierno del Estado dar la seguridad. Pues lamentablemente en Cuernavaca, que es la ciudad donde vivimos, pues seguimos teniendo este tipo de situaciones delicadas que todavía los ciudadanos no han logrado pues de alguna manera tener la confianza por parte de las autoridades para que ya vayamos viendo que se esté resolviendo esto, ¿no? Seguimos todavía con temas delicados. Sí, pues seguimos viendo que siguen bajando cortina los empresarios, ahí ahora sí que emigración por parte de muchos, la gente está también ya cansada, ya no sabe ni qué hacer porque salen de su domicilio y entran a robarles, o luego aunque estén ahí, no importa, eso ya no importa. Sí. Pero aquí se hablaba de que se iban a desaparecer, como lo dijo el gobernador, la policía municipal, y se iba a quedar una sola policía, entonces… ¿Tú cómo ves eso? ¿Qué opinión te merece? Bueno, ya con la reforma que seguramente se va a aprobar, será una responsabilidad del gobierno del Estado, seguramente desaparecerán las policías municipales, ellos se organizarán dependiendo cómo lo crean conveniente, a través de sectores, uh-huh, a través de oficinas, a través de… Creo que sí hacían antes cuando Laura Ortega, ¿no te acuerdas? Sí, claro. Digo, esto no es nuevo, vivimos hace muchos años, ¿no? Entonces, ellos solamente tendrán el control de todo, entre recursos, instalaciones, sí, personal, todo ya tendrá una responsabilidad del Estado, ¿no? Hoy compartimos porque el gobierno del Estado solamente coordina las acciones de seguridad, pero los municipios seguimos pagando a los policías municipales. Uh-huh. En cuanto entre esta reforma, se le dará toda la responsabilidad al Estado de todo, ¿no? Así ya es. Serán en los empleados por parte, los policías serán empleados del gobierno del Estado. Porque también son mal pagados, ¿no? Regidores son mal pagados, no tienen seguro social. Bueno, algo que los ampare o que, no sé, yo creo que… Pues mira, en Cuernavaca, al menos el conocimiento que tenemos es de que se ha venido haciendo un esfuerzo por tratar de ir nivelando los salarios, desde luego si consideramos que siguen siendo salarios bajos, pero bueno, al final de cuentas pues tendremos que trabajar para lograr tener una policía eficiente, tener una policía mejor pagada, tener una policía mejor adiestrada, tener una policía consciente de la responsabilidad que tiene, tendremos que tener una policía limpia en todos los aspectos, uh-huh, y esto más importante. Exacto, y esto lógicamente se logra a través de mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho recurso, ¿no? Entonces, para que ya no haya responsabilidades de uno y de otro en el mismo terreno, seguramente en unos meses, pues ahora sí ya no habrá queja de nada y de nadie, que en el sentido de que nos critiquemos, nos digamos cosas que no son, y en lugar de andar discutiendo de quién es la responsabilidad, pues mejor nos apliquemos a resolverla, ¿no? Porque yo te voy a decir una cosa, el asunto de la seguridad es un asunto súper importante. Cuando se logra en un estado o en un municipio resolver este tema, sí, las cosas por sí solas llegan inversiones,
los negocios crecen, hay crecimiento económico, hay confianza de la gente de salir, de disfrutar una tarde, una noche. Entonces, lo más importante de esto es eso. Y si en su momento el gobierno del estado, o en este caso el señor gobernador, sabía en su campaña que hizo que el tema número uno era la inseguridad o el problema de la seguridad, pues la verdad es que le debe haber metido con todo a resolverlo, ¿no? Así es. Para que ya en ahora 2 años de gobierno tuviéramos esa confianza de que las cosas van a ir cambiando. Sí, porque ya ni sabes, oye, sí. Tienes un problema, denuncias, y los mismos policías le dicen a los delincuentes, ¿quién denuncia? Sí, entonces eso es, digo, lo peor que te puede pasar, denunciar. En las colonias, muchos de los policías saben quiénes son los que roban en las casas, los que hacen travesuras, los que están haciendo cosas indebidas. ¿Quién vende la droga, todo? La mayoría lo sabe, entonces es lamentable que teniendo la policía ese conocimiento no actúe, ¿no? Entonces, pareciera que hay una complacencia de la autoridad, entre comillas, con estos actores que lastiman mucho a la sociedad. Pero no nada más la policía municipal. Cuando hay aquí la delincuencia organizada, ¿tú crees que no saben las demás corporaciones que están más arriba? O sea, ¿quiénes son? Por supuesto. Mira, hay colonias que asaltan en rutas. A los niños les quitan su rumbo a la escuela, les quitan su para su recreo. Sí, todo. Y es gente que uno sabe que es de la comunidad, que son chavos que se dedican a estar haciendo estas malas acciones. Vas, denuncias, es un vía crucis, una denuncia. Bueno, yo no he sabido que alguien que denuncies la autoridad actúe de manera rápida, ¿no? Entonces, eso también te crea incertidumbre y te crea desconfianza. Dice, oye, pues me roban, mejor no levanto el anuncio, voy a perder más tiempo, la actualidad no hace nada. Y aparte, tú ya me echo encima ese alacrán, y al rato, exacto, al rato la misma, hay filtración de información que alguien dice quién te denunció, y al rato hay represalias, y por eso los ciudadanos tienen esa desconfianza, ¿no? Pero, Gris, yo creo que hoy es una responsabilidad importante que tiene el gobierno de resolver este tema, en donde estamos todos somos parte del problema. Solamente hay que aplicarnos, coordinarnos y tratar de hacer bien las cosas. Oye, Romaldo, es una policía, prácticamente, ¿cuántos son los elementos que hay ahorita en la municipal? Mira, la última vez que nos dieron, porque siguen contratando, teníamos 400 policías. Insuficientes, pues. Lógicamente insuficientes, no estamos en el nivel medio, promedio a nivel nacional de policías por población. Tenemos muchos problemas con requerimientos de vehículos. Nuestros policías les falta pues mucha capacitación, les falta entrenamiento. Hoy nuestros policías están un poquito gorditos, igual que uno. No pueden ni correr. Entonces, sí, tenemos que entrar en una disciplina real. Yo creo que los policías son servidores públicos que, lejos de darnos desconfianza, deben de ver por el ciudadano. Hoy es lamentable que, por ejemplo, los conductores vayan en la calle y van uno de tránsito, y aunque no lleven ninguna cuestión irregular, luego hasta se andan escondiendo, porque pues los de tránsito andan con todo, abusando de muchas cosas. Entonces, esos son males que debemos de resolver. Aquí el asunto es de que sí tenemos que tomar cartas en estos problemas. Tenemos muchas quejas de abusos de autoridad. Sí. Y la verdad, tenemos que aplicarnos, tenemos que hacer valer todo el reglamento y el derecho. Así es. Pues así está la situación, y ojalá pues es que hubiera policías capacitados, eficaces y eficientes, y también, como dices, sin sobrepeso, ¿no? Pero también bien pagados, con buenas herramientas, porque luego se encasquilla el arma, o sea, sí, y los delincuentes pues tienen mejores armas. Totalmente, mejores autos, o sea, todo, ¿sí? La tecnología, mejores la pagados. Ellos, sí. Entonces, sí. Pobres policías también, ¿no? También hay que ponernos de su lado. Pero bueno, Romaldo, hay muchas cosas también todavía que platicar, pero el tiempo apremia, y bueno, también tú tienes que hacer ese trabajo de campo. Gracias por haber estado con nosotros. No, Gris, gracias a ti, a tu auditorio, y me dio mucho gusto poder compartir algunas de las actividades que realizamos. Seguramente estaremos nuevamente contigo en algunos días y te informaremos, porque bueno, lo importante de esto es que la gente se entere, los ciudadanos se enteren que tenemos ganas de seguir trabajando por Cuernavaca. Así es, eso debe de ser para toda la gente, para todos aquellos servidores públicos, que es la obligación también, ¿no? Por eso son servidores públicos. Así bueno, es. Pero bueno, muchas gracias, nos vemos el día de mañana en punto de las 9:30. Gracias.
Thank you.